Con el ministro de Energía y Minas, usted hace meses atrás presentó también para que se le censure, ¿no? Y otra vez, otra documentación, ¿cree que en esta vez le darían? Mire, hemos presentado la censura, pero lamentablemente no procedió porque fue blindado por el Congreso, pero ahora hemos presentado una denuncia penal porque la Contraloría ha encontrado fuertes indicios, o mejor dicho, no ha declarado, ha omitido en su declaración jurada la existencia de que tiene propiedades conjuntamente con su esposa, que es propietario y a la vez también gerente general. Y en ese sentido nosotros consideramos que aquí, siendo ministro, su empresa contrataba con una de las empresas que hoy viene impulsando, como es la Sauder, el caso Tía María y la Tapada en Arequipa. Por esa razón consideramos nosotros que encontramos algunos indicios de delitos que nosotros le hemos planteado en la denuncia. Será el Ministerio Público quien determine si existe o no esos delitos, y no se puede seguir permitiendo ministros de esa calidad. No solo a fiscalización, sino a la fiscalía, ya está dirigida. Ya está dirigida al Ministerio Público para que ellos sean los que determinen si hay delito en lo que estamos planteando.